Esta niña prefirió morir antes que pecar. María Goretti era una niña italiana de 12 años. Pierde a su padre por causa de la malaria, por tanto su madre tiene que encargarse de 7 hijos. María era una niña muy devota. Una vez cuidaba a sus hermanitos, se iba a clases de catequesis. El día que hizo la primera comunión se hizo un propósito: morir antes que pecar. Su mamá trabajaba en una finca y allí conocen a Alessandro Serenelli, un joven de 20 años que era el hijo del dueño de la finca. Él era un chico bastante impuro y esto lo llevó a enamorarse de María, teniendo en cuenta que él tenía 20 y María 12, y que no era un amor correspondido. La madre de María un día se va a recoger la cosecha, dejando a María a solas con Alessandro, el cual estaba hasta aquí de que María lo rechazara. Por tanto, esta vez lo intentó por la fuerza. Le rasgó su ropa e intentó hacerle daño. Y recordando que María en algún momento había dicho que ella prefería morir antes que pecar, decide apuñalarla 11 veces. Cuando María intenta llegar a la puerta, la apuñala otras 3 veces por la espalda. Alessandro se encierra en su cuarto y María es llevada al hospital, donde muere el 6 de julio de 1902. Pero no sin antes perdonar en 2 ocasiones a su agresor. La primera, cuando está siendo apuñalada y le dice: "No es nada, Alessandro, te perdono". Y la segunda, muriendo en el hospital, le dice al sacerdote: "Lo perdono por amor a Jesús". María muere y años más tarde inicia su proceso de canonización. Alessandro es condenado a 30 años de cárcel, de los cuales paga 25. Al salir de la cárcel busca a la mamá de María, la cual lo perdona. E incluso cenan juntos en Navidad. Y pasó sus últimos días como portero y jardinero de un monasterio.